El Banco Central de Nicaragua publicó recientemente el informe de política monetaria y cambiaria, que tiene una periodicidad semestral, donde se describen las decisiones y acciones realizadas por el banco en la formulación y ejecución de la política monetaria del país, según lo mandata la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua. El informe incluye una descripción de la evolución monetaria y cambiaria reciente y de los principales aspectos del entorno económico y financiero internacional y nacional, así como las perspectivas de indicadores clave como la actividad económica e inflación. Durante el primer semestre del 2022, la política monetaria y cambiaria del Banco Central se mantuvo orientada a facilitar la intermediación financiera, poniendo a disposición sus instrumentos monetarios para la gestión de la liquidez del sistema financiero, al tiempo que ha realizado ajustes en su política de tasas de interés para guardar consistencia con la evolución de las tasas de interés internacional. No obstante, refieren que la inflación nacional continúa siendo presionada al alza por factores externos relacionados con la pandemia de la COVID-19, los confinamientos en China y el choque geopolítico en Europa del Este. Es así como el Banco Central de Nicaragua reaccionó con ajustes en su tasa de referencia monetaria en tres ocasiones durante el primer semestre del año pasado de 3 y actualmente se encuentra en 5.5%. Asimismo, el Banco Central espera que las presiones inflacionarias se moderen en el segundo semestre, estimándose un rango de proyección de la inflación para el 2022 entre 7 y 8%, sustentado principalmente en la disminución del impacto de los factores externos que están influyendo sobre la inflación nacional y a nivel doméstico, por las buenas perspectivas de un ciclo de producción agropecuario estable que contribuirían a la estabilidad de precios. En este contexto, el Banco Central continuará adecuando su política de tasas de interés realizando ajustes en la tasa de referencia monetaria y en las tasas conexas en correspondencias a la evolución de las tasas de interés internacional para ubicarla en un rango entre 6 y 7%. Se considera que a nivel de la TRM proporciona margen para continuar apoyando la intermediación financiera, favoreciendo la movilización del crédito hacia los sectores productivos. En este sentido, se espera que el saldo numerario efectivo en poder del público finalice en el año en 39.907.3 millones de córdobas y que el nivel de reservas internacionales se mantenga en torno a 4.300 millones de dólares, equivalente a un nivel de cobertura del 2.7 veces la base monetaria que sustenta la estabilidad del régimen cambiario. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.